La campaña de vacunación contra la COVID-19 en Rusia arrancó este sábado en Moscú, convirtiéndose así en la ciudad pionera en el empleo del preparado ruso Sputnik V, que hasta ahora había sido administrado únicamente a militares y voluntarios en el marco de las pruebas clínicas. El comienzo de las vacunaciones en la capital coincidió con un nuevo récord de contagios diarios, tanto en la ciudad como en el conjunto del país, que suma más de 28.700 nuevos casos de coronavirus. Para ello se han habilitado centros de vacunación en 70 policlínicos de Moscú, a los que en esta primera etapa de la campaña pueden acudir personas de entre 18 y 60 años, pertenecientes a grupos de riesgo como profesores, sanitarios o trabajadores sociales. La vacunación de carácter voluntario se efectúa mediante cita previa, que se solicita a través de internet en el portal de servicios del ayuntamiento. Todo el procedimiento lleva aproximadamente una hora, que incluye un examen médico, la preparación de la vacuna y un periodo de observación de media hora tras haber sido suministrada. La vacuna se administra en dos dosis, por lo que las personas que la recibieron este sábado tendrán que volver dentro de 3 semanas para que se les inyecte la segunda.